Hi everyone, I'm super excited to be here today doing this live session from FOIR. I'm Carla Pierantosi, architect and interior designer. I have a master's degree as a furniture designer from University of Buenos Aires, Argentina, and I love design, and I think that's why I love this software so much. We have a lot of users from Latin America, so that's why the whole thing today is going to be in Spanish. So let's start it. Hola a todos. Soy Carla Pierantosi, arquitecta interiorista. Soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Y tengo una especialización en diseño de muebles de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Siempre he estado por el lado del diseño. Siempre me ha encantado el diseño, tanto en la arquitectura como en el diseño de interiores. He tenido la oportunidad de impartir clases de diseño en Monterrey. Ahora vivo acá en McAllen, Texas. Y tuve también la oportunidad de diseñar el stage, el escenario, para el primer evento de TEDx aquí, que se desarrolló aquí en la ciudad de McAllen, Texas, en el 2015, si mal no recuerdo, en 2015. Y bueno, me encanta diseñar y por eso me encanta usar este software. Y como les comentaba, toda la sesión de hoy va a ser en español, ya que tenemos muchos usuarios de Latinoamérica, de habla hispana. Así que ustedes que nos están viendo, podrían comentar, por favor. Sería buenísimo, padrísimo, si pueden comentar, por favor, de dónde nos están viendo, de qué ciudad o de qué país nos están viendo por aquí. Sería muy bueno saber de dónde nos están viendo. Y bueno, como les comentaba, el tema de hoy va a ser cómo perfeccionar tu estilo de diseño y cómo crear un buen diseño. Yo creo que esto, saludos desde mi ciudad. Yo creo que esto es súper importante porque para perfeccionar tu estilo, primero tienes que definir tu estilo. Entonces yo les voy a dar las recomendaciones que yo misma les hago a mis clientes cuando vienen conmigo y me dicen: Carla, es que no sé cuál es mi estilo, me siento muy abrumada porque no sé por cuál estilo irme o cuál es el mejor estilo que queda para mi casa. Entonces es algo muy muy sencillo y hasta lo van a disfrutar en el camino. Les voy a decir cómo. Lo que pueden hacer es, se van a Pinterest y empiezan a coleccionar una serie de fotografías, las que más les gusten, unas 20, 30 fotografías, pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser las que más les llamen la atención, incluso también pueden ser aquellas que no les guste tanto, porque eso es muy bueno, porque eso les va a ayudar a poder darse cuenta de cuál es el estilo que de plano no les gusta para nada. Entonces, una vez que tengan esas 20 o 30 fotos, van a empezar a descargar o a descartar, perdón, van a empezar a descartar las que no les gustan tanto y se van a quedar con las que les están gustando más. Al hacer este proceso, se van a empezar a dar cuenta que estas fotografías o estas imágenes
tienen muchas cosas en común. Puede ser que están manejando los mismos colores, que están manejando colores neutros, o que a lo mejor, si se fijan bien, tienen madera o madera, predomina mucho la madera, o tienen madera oscura o madera clara, o a lo mejor por ahí están también mezclando metales. Por ejemplo, si estamos hablando de una cocina, a lo mejor las luces que cuelgan encima de la isla, a lo mejor son de un metal diferente, a lo mejor es de cobre o de aluminio o en dorado, bronce, y a lo mejor las jaladeras de las puertas o de los cajones son en color o en un acabado como níquel cepillado. Entonces, todas esas cosas son importantes que las tomen en cuenta y se van a empezar a dar cuenta que van a tener todas esas características muy similares. Y ya después se van a dar cuenta que todas esas imágenes que les gustaron más tienen ese patrón y tienen ese mismo estilo. Ahora, ya que definieron su estilo, es súper importante que sigan el estilo que ya definieron, porque no es lo mismo que yo voy a la tienda y a mí me gusta una silla en particular, pero que no tiene nada que ver con el estilo que yo elegí. Entonces, no porque te gusta quiere decir que va a quedar con el estilo que seleccionaste. Entonces es muy importante que una vez que definimos el estilo, lo sigamos y lo cumplamos al pie de la letra, que no nos salgamos por ahí porque si no, no vamos a tener el resultado que nosotros estamos buscando, que nosotros queremos. Es muy importante también que cuiden los detalles, que se fijen muy bien en los detalles de por qué te gustó esa fotografía. A lo mejor es porque está muy simétrica o está muy lineal o a lo mejor es cómo están combinando diferentes patrones o diferentes colores o tiene muchas texturas. Entonces es muy importante cuando nos gusta un diseño y cuando un diseño es que es así, cuando un diseño está bien diseñado te hace sentir bien. Entonces uno muchas veces no sabes por qué te gusta hasta que lo empiezas a mirar con un ojo crítico y empiezas a darte cuenta de por qué te gusta. Y te vas a dar cuenta que en los detalles está el secreto, que se cuidan mucho los detalles. Entonces, esto por ahí es importante, súper importante, así es. Y entonces, una vez que ya tenemos definido nuestro estilo, ay, es que tengo mi teléfono aquí en la mano. Una vez que tenemos ya definido el estilo, ahora sí ya podemos empezar a tomar en cuenta los demás elementos que se requieren para crear un buen diseño. Entonces, ahora sí ya nos pasamos al otro tema, que es el otro tema del que les quería hablar también. Sobre todo me parece que este tema está buenísimo porque todavía hay oportunidad de que participen en el concurso, en el último challenge, que es, ¿cuál es? En el Foyer Design Challenge, que ya estamos en la tercera semana, recuerden, estamos ya en la tercera semana, del concurso y todavía tienen oportunidad de participar. Hablamos de esto, les recuerdo más tarde, pero antes, para que no se me olvide, lo quería comentar ahora. Y entonces, pasamos ahora a los elementos de un buen diseño que, como les comentaba, creo que les puede servir mucho para los que están participando o los que van a participar en este concurso. Entonces, para crear un buen diseño, es importante definir cuál es la emoción que quieres transmitir en ese espacio. ¿Qué es lo que quieres generar en ese espacio? ¿Cómo te quieres sentir en ese espacio? Por ejemplo, supongamos que quieres decorar o quieres decorar un comedor, un entrecomedor
y quieres que tenga ese carácter o ese ambiente alegre y divertido, entonces por ahí tal vez lo puedes pintar las paredes en un color amarillo, por ejemplo. O por ejemplo, para una recámara, pues ya sabes que es un área que requiere que se nos que invite a relajarse, al descanso. Entonces, es importante escoger el colores suaves que precisamente nos ayuden a relajarnos. Ahora, ya que tenemos definido cuál es el espacio que vamos a diseñar y cuál es la emoción que queremos transmitir, ahora nos vamos a la parte que vienen siendo los elementos que nos van a dar un buen diseño. Es muy importante tomar en cuenta la escala. Entonces son varios elementos, los voy a nombrar rápidamente y ya después los vamos a ver si nos da tiempo uno por uno y si no me voy a ir a los más importantes. Esto viene siendo tomar en cuenta la escala, la proporción, la simetría, el balance, el color, por supuesto, que es muy importante, la textura, el contraste, la iluminación, la tensión. Además, también a la hora de estar seleccionando los materiales, es muy importante pensar en la jerarquía de los materiales. Con esto me refiero a, por ejemplo, a que puedes tener dos o tres materiales que generen un gran impacto. Por ejemplo, en un baño, en un master bathroom, puedes tener una pieza de mármol Calacatta con una veta bellísima y esa va a ser tu pieza de impacto. Entonces, los demás elementos que vas a colocar ahí, incluyendo los colores, las texturas y los demás materiales, tienen que ser unos materiales que se complementen entre sí, ¿verdad? Que se deben complementar para que no compitan entre sí. Si no, esa pieza de mármol se va a perder entre, a lo mejor, si estás colocando un papel tapiz con mucho patrón o a lo mejor con otro color muy, muy brillante, entonces ya se va a perder. Entonces, lo que queremos dar es lo que les comentaba, la jerarquía de los materiales, o sea, darle importancia a cada material y que todos los demás materiales, solamente se complementen entre sí. Ahora, como les comentaba también, un espacio bien diseñado te va a hacer sentir muy bien. Entonces, a la hora de seleccionar los materiales, yo siempre les recomiendo que escojan los materiales cada vez que tengan oportunidad, que escojan materiales naturales como la piedra, la madera, las telas de fibras naturales como el algodón, el lino, todo eso porque además son piezas o materiales que no pasan de moda y eso hace también que el diseño sea muy rico. Entonces, una regla de diseño que yo aplico precisamente en todos mis proyectos es crear contrastes. Recuerden que es importante incorporar contraste y además recuerden que los opuestos se atraen. Entonces, tomando en cuenta que los opuestos se atraen, al crear contrastes, con esto me refiero no solamente al trabajar el color, en el color en blanco y negro, sino que también puede ser en la madera, por ejemplo, se pueden utilizar una madera clara y una madera oscura, perdón, también utilizar en las texturas, podemos utilizar texturas rugosas
y por el contrario también utilizar texturas lisas. Esto crea un contraste, sobre todo cuando estamos trabajando algunos proyectos que son muy limpios o muy minimalistas o que todo es que hay mucho blanco. Si trabajamos todo blanco en un color, perdón, en un material liso o brilloso, se va a ver muy, muy plano. Necesitamos darle, aun y que estemos trabajando en un color blanco, todo blanco, puede ser todo blanco, la pared, el piso, el techo, todo blanco, pero para crear un buen diseño necesitamos agregar ese contraste que puede ser a través de la textura. Entonces, con eso ya no se va a ver plano. Esto también aplica al incorporar, por ejemplo, piezas que son como vintage. Eso a mí me gusta mucho para un diseño bien trabajado, incorporar piezas antiguas, al menos una pieza antigua o una pieza vintage, para darle más carácter al espacio. Porque, por ejemplo, si todo es machi-machi, que todo se ve igual, va a parecer como que ese espacio lo sacaste de un catálogo, y la verdad no se va a ver nada interesante. Necesita ver ese contraste. Por ejemplo, en las colecciones de muebles, a lo mejor compras una pieza o cuando mucho dos piezas, pero no estás comprando toda la colección, porque pues, como te comento, se ve plano. Entonces, para hacer ese proyecto más interesante es muy bueno incorporar piezas antiguas o vintage. Sobre todo es una buena oportunidad cuando tienes alguna pieza que a lo mejor era de tus papás o era la heredaste de tus abuelos, que además tiene ese sentimiento, ese apego emocional, le da ese más carácter a ese espacio. Otra cosa súper importante que yo lo veo todo el tiempo cuando visito a mis clientes, es colgar la proporción, por ejemplo, estamos hablando de la proporción, que cuelgan las cortinas muy bajitas. Lo que yo les sugiero y les recomiendo es que cuelguen las cortinas lo más alto que puedan, si se puede, casi, casi llegando al techo, porque aunque sea una pared, perdón, aunque sea una ventana corta, se va a ver muchísimo más elegante con una cortina que va del techo al piso. Entonces, esto nos podemos extender también en cuanto a la proporción, en lo que dice que menos es más. Y esto se refiere a que es mejor colocar una pieza muy grande. Me refiero, por ejemplo, puede ser, aunque sea un salón chico, no importa, aunque sea un espacio chico, es mejor un sofá grande pero estilizado que muchos sillones chiquitos. O es mejor colocar una pieza de arte muy grande o un espejo grande que un cuadro que no tiene la proporción adecuada, que resulta chiquito. En todo caso, si tú tienes un cuadro más pequeño, pero que te gusta mucho, lo que puedes hacer es crear una colección, un collage, como por ejemplo lo que yo tengo acá atrás, que son diferentes piezas que he ido colectando, y formas un collage, entonces ya le estás dando como un, dándole más importancia a ese espacio, y no se ve nada más así como puras cositas así chiquitas. Que se pierden, estás haciendo un statement, estás haciendo que esa pieza, esa colección, llame más la atención. Otra recomendación podría ser que no tengan miedo de mezclar los metales. El dorado y el plateado se pueden combinar perfectamente. El dorado, y con los acabados también, el dorado brillante. El acabado brillante, el acabado mate. Ah, me están preguntando por plantas de interior, ahorita le comento. Acabado brillante, acabado mate, puede ser cualquiera, lo podemos combinar. Incluso también el color bronce con metal. El chiste es crear un poquito de balance y que tenga sentido,
que se repita un poquito después en otras áreas, pero se vale completamente combinar los metales. Y sugerencias también, las alfombras, siempre es mejor ponerla más grande que más pequeña. Una alfombra es mejor que sea mucho más grande, sobre todo en la sala. En la sala puedes poner una de 8x10, por ejemplo. Y los candiles, esa es otra cosa. Por favor, cuando cuelguen los candiles en el comedor, pónganlos sentados sobre la mesa y que haya una distancia de la mesa al candil de unos 30-36 pulgadas, unos 3 pies, 4 pies de altura, porque comúnmente lo ponen muy, muy arriba, entonces tiene que estar un poquito mucho más abajo. Me están preguntando, voy a aprovechar aquí, que qué plantas recomiendo para el interior. Las plantas para interior son las que no requieren mucha agua ni mucho sol. Yo, por ejemplo, tengo, tengo varias y ahorita no recuerdo el nombre, pero tengo aquí una que sí es mira. Esa, que la verdad no me acuerdo, y esa es natural, y requieren casi nada de cuidado. Nada más con que les dé un poco el sol y que la riegues una vez por semana. Creo que esas son mis recomendaciones hasta el momento. Quiero recordarles y quiero invitarlos que por favor participen. Les recuerdo que todavía tienen oportunidad de participar en el Foyer Design Challenge. Tienen todavía hasta el 25, el 25 de Snake Plant. Ándale, esa mera es. Todavía tienen hasta el 25 de junio para enviar sus proyectos para participar. Se cierra el concurso el 25 de junio a las 11:59 de la noche, hora del este. Así que todavía tienen oportunidad, hay muchos premios. Los invito, por favor, para que participen. Y si quieren, pueden revisar más información visitando la página. Aquí le escribí para que la vean. Es foyer.com, www.foyer.com. Así que recuerden que todavía tienen oportunidad para participar. Me encantó participar en esta charla. Y bueno, nos vemos y hasta la próxima.